Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide. Hoy está fuerte, las dos son rivales fuertes. Usted decide. Bueno, y ya yo estoy listo. Este juego me encanta. Mira, huele. Ave María, huele a café oro. Esto se llama Encuentra la Libra. Yo tengo 15 recipientes y hay solamente uno de ellos que pesa una libra exacta. Yo voy a recibir llamadas y usted me va a decir de la 1 a la 15 cuál de los recipientes pesa una libra exacta cuando yo la pese aquí. Algunos pesan más, menos, pero hay uno solo que pesa una libra exacta. Voy a recibir llamada, viene. Para todo Puerto Rico juegue. 641-2178, 641-2178. Vamos allá. Primera llamada. Oye, saludos a Yadiel Rosado de Hormigueros. Yadiel Rosado de Hormigueros, saludos. Hello, buenas noches. Hello. Y Lola de Morovi, que está celebrando su cumpleaños allá en su casa. Saludo a Lola de Morovi. Hello, ¿quién me habla? No, Debbie de Ponce. Deli. Debbie de Ponce, sí. Por fin lo cogieron, ay Dios mío. Por fin lo cogieron. Sí, porque nunca, siempre llamaba y nunca podíamos. Pero entró hoy. Sí, y me trajeron hasta las tiendas en el hospital. Ok, mire, Deli, necesito que baje el volumen del televisor completo, mi amor. Baje el televisor completo. Ok. Dale. Espera. Dale, voy a ti, mi amor. Sí, ya lo bajé. ¿Lo bajo completo? Sí, completo. Ok. ¿Usted tiene un abanico frente a usted? No, está todo apagado. O sea, que este televisor de mí es bien malo. Hay una construcción ahí. Hello. Deli. ¿Y ahora? Ahora le escucho mejor. Ok. Deli. Ajá, es Deli. ¿Es qué? Debbie de Ponce. Deli. Debbie, de Débora, Debbie. Debbie, usted tiene el teléfono en speaker. Sí. Ok, quítale el speaker y póngalo en... Escúchame por directo. Ok, ya. Uf, ay, gracias, Debbie. Ay, Debbie. Mira, Debbie. Ajá, diga. Ok, yo tengo 15 recipientes, Debbie. Ajá. Hay uno de ellos que pesa una libra exacta. Si usted me dice de la 1 a la 15, ¿cuál de los recipientes pesa una libra exacta? Le voy a regalar $200. Vamos a verlo. Mire, mire, Debbie. Ajá. Que está llamando hace tiempo. Mire, mire, el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, 14 y 15. Debbie, deme tres que usted entiende que pueden ser. Deme tres números, corre. El 10. El 10, ajá. Ajá. ¿Cuál más? El 10, déjame ver. ¿Cuál más? ¿Cuál puede pesar una libra exacta? Espérate, Jenny, que está ocupada. El 10, déjame ver. ¿Cuál más? El 6. El 6. Dale para adelante, Pepe. Deme otro más. El 10, el 6 y... El 11. El 11. Debbie. Ajá. Si yo le digo que los tres que escogió ninguno de esos es, ¿usted me cree? Sí, le creo. Ok, pues ninguno de esos tres es. Ay, Dios mío. Pues mire, yo lo voy a sacar para acá, Debbie. Ajá. Porque le voy a dar una sola oportunidad ahora. De los que quedan ahí, mi amor, ¿cuál es? Ninguno de los tres que me dijo es. Lo estoy haciendo yo acá y me está mirando mal todo el mundo. Ok. Dame uno que no es ninguno de los tres que escogió, mi amor. El 7. ¿El qué? El 7. 7. Con este no. La libre exacta. Buena suerte, Debbie. La libre exacta a la 1. A las 2. Y a las... No, no eres...
el 7. ¿Tú sabes cuál era? Era el 5, mira. Oh. Era el 5. Míralo aquí. El 5, mira. La libre exacta, mírala ahí. Era el 5, no pudo ser. Y ahora yo estoy listo, señores y señores. Nos vamos por ese carro. JD, 0 millas, nuevo de paquete. Gracias a Café Oro de Puerto Rico. Así mismito es, Alex. Por Café Oro de Puerto Rico te puedes llevar ese carro. Último, oye, 0 millas, último modelo, mire para allá qué precioso está, mírelo ahí. Oye, gracias a Café Oro de Puerto Rico, una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico, Alex. Tengo... madre e hija, Sonia y Sony, ¿cómo están? Buenas noches, Alex, bien, Dios te bendiga. Chicas, vamos a comenzar rápido. Primera pregunta por el carro, nos fuimos, maestro. ¿Con qué libertador americano se reunió José de San Martín en la llamada entrevista de Guayaquil? A, Simón Bolívar. B, José Antonio Páez. Ah, y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En la bandera de qué país sudamericano aparece la frase orden y progreso? A, Uruguay. B, Brasil. B. B, y eso es correcto. Brasil. Próxima. ¿Qué importante país del mundo tiene como moneda el rublo? A, India. B, Rusia. B. Ya dice que B y eso es correcto. Está muy bien. Chica, la veo mañana. Sigan estudiando que vamos muy bien. Yo voy a una pausa. Entra a telemundopr.com. Necesito que ustedes decidan quién pasa a la próxima ronda en el Open Talent Show. Está bien difícil, pero son ustedes los que deciden. Entra ahora mismo telemundopr.com y vota en el Open Talent Show. Vengo ya. Cuando llegue el niño, yo le adoraré. ¡Es el Arnaldo!